Varios inescrupulosos se están haciendo pasar por colaboradores de la Catedral de Sincelejo. Abordan a las personas y le ofrecen denarios por el valor de 25 mil pesos, asegurando que el dinero se usará para terminar los arreglos que se adelantan en la catedral. Así lo ha señalado en diferentes eucaristías el párroco Adalberto Sierra, quien denunció la mañana de hoy la estafa en las cámaras de Telenoticias. Que hay unas personas que andan proponiendo unos denarios, unas manillas, unas cosas que venden a 25 mil pesos, supuestamente con el propósito de recaudar fondos para la catedral. A ese respecto, tengo dos cosas para decir. La primera es que la única actividad que la catedral tiene en este momento para recaudar fondos para los trabajos que se están haciendo es el sorteo de un vehículo que estamos haciendo colocando unos bonos de apoyo. El párroco señaló que la iglesia en Sucre no sabe cuáles son los orígenes ni los destinos del dinero que están recaudando de esta manera, por lo que pidió a los fieles que no se dejen engañar y si desean ayudar a la reconstrucción de la catedral, se pueden acercar hasta las instalaciones de ese centro religioso. Telenoticias, para estar bien informado.